En contraste a todo lo que estamos viendo, el sistema Cutzamala, que como todos sabemos vive una de las peores crisis en su historia debido a los bajos niveles registrados, este sistema que abastece de agua potable a 20 millones de personas, pues está prácticamente en crisis. Vamos a ver esta pieza en la primera parte en un trabajo realizado por mi compañero Germán Cepeda. Antes de dotar de agua potable al Valle de México, el sistema Cutzamala generaba electricidad. Era el sistema hidroeléctrico Miguel Alemán. Pero fue desde 1982 cuando comenzó su historia hídrica. Estaba conformado por 6 presas, Tuxpan y El Bosque, ambas en el estado de Michoacán, Valle de Bravo, Colorines, Ixtapan del Oro y Villa Victoria en el estado de México. Hoy, el sistema Cutzamala vuelve a padecer de sed, con los niveles de almacenamiento más bajos en la última década. En sus 3 presas principales, 37.5% en promedio. Estas son las cicatrices que está dejando la falta de lluvia. Esta, la presa Villa Victoria, es una de las que tienen los niveles más bajos que conforman el sistema Cutzamala. Esta es la del nivel más bajo, a solo 24.8% de su capacidad, y este, el rostro de la sequía. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, de enero a la fecha, ha llovido 7.8% menos de lo habitual en este periodo. Pues podemos asegurar que este déficit de precipitación, hablando de sequía meteorológica, viene dándose pues ya desde el año 2017 y nos estamos enfrentando probablemente a uno de los periodos de sequía más prolongados y más severos que ha ocurrido en el país. El panorama es más que desalentador. La presa Colorines está invadida por lirio acuático casi en su totalidad. ¿Y qué decir de la de Valle de Bravo? En esta zona de la presa Vallesana se puede constatar el bajo nivel histórico de agua que tiene y desde luego decenas de lanchas prácticamente inoperantes por la misma causa. El sistema Cutzamala abastece de agua potable a 13 municipios del Estado de México y 12 alcaldías de la capital del país. 5 millones de personas en total dependen de este acueducto que desde sus inicios ha cuadruplicado su explotación. En su primera etapa, se comenzaron a extraer 4.000 litros por segundo de agua potable, luego pasó a 6.000 y hacia 1993 distribuía 9.000 litros cada segundo. En pleno 2021, otorga 4 veces más que en sus inicios, 16.000 litros por segundo. Que estamos muy por arriba en este momento haciendo consumos o asignando dotaciones de los cuales la naturaleza, porque hay que decir que en el caso del Valle de México y del país no hay reservas de agua, la reserva de agua es el ciclo hidrológico. Y depender de las lluvias ha sido el pecado, pero hay otros factores que han provocado que el sistema Cutzamala esté en crisis. La deforestación también está acabando con este recurso. De eso, mañana le contamos. Lamentable lo que ocurre sin duda en estas presas del sistema Cutzamala. Los niveles muy, muy bajos y la dotación que se entrega a los municipios, tanto en el Valle de México como en la capital del país, han sido muy elevados. Otro asunto que tiene que ver con este sistema es en cuanto al financiamiento. El 50% de lo que cuesta regresa justamente a las arcas. Es decir, ha resultado muy, muy costoso en 39 años de funcionamiento este sistema Cutzamala. Mañana le vamos a presentar cuáles han sido otros factores precisamente que han propiciado que este sistema Cutzamala, esta obra de la ingeniería hidráulica, esté en crisis. Mientras